La verdad que hoy llevo un día raro. No se nota. Me he levantado como, la que se llega a la fiesta más grande de su vida. ¿Y sabes qué pasa? Que tengo un niño que va a cumplir 4 meses. Y es muy bueno, muy bueno. Yo no me enteré del niño hasta hace 2 días. Que al pobre le han puesto la vacuna. Y no me vean. Eso que dice la madre, hoy mi niño no me dejaba dormir, mi niño. Uy, pues niño buenísimo. El niño es muy bueno, pero el pobre le han puesto la vacuna y se ha hinchado a llorar. Y ahora esta tarde, cuando venía para acá, pues bueno, el niño ha pasado un día normalito. El niño con perdido de la palabra. El niño se ha cagado. El pelo. Claro, y a mí también. A mí también, ¿no? Todas las faldas. Yo venía estrenando una falda. Y hoy, qué falda más bonita. Todas las faldas. Esas son las cosas a veces madre, ¿no? Y ahora llego y digo, bueno, ya está, la caja me limpia con toallita, ya está, ya no pasa nada. Ahora viene su abuela, lo va a cuidar estupendamente. El niño se pone a llorar, como yo nunca lo he visto, y yo digo, ¿esto qué pasa? Y claro, ¿sabes lo que pasa, no? Que yo soy madre primerita y todo es nuevo. Será lo normal que el niño llore, que el niño tenga días buenos, días malos, pero yo para mí tengo una novedad. Entonces digo, llevo un día, un día de madre, ¿no? ¡Apa! Y entonces voy a cantar posibilidad para mi niño a ver si esta noche duerme un poquito más.